Hola, buenas tardes. Eh, boas tardes a todos. Eh, benvidas, e eh, benvidos a esta segunda parte da xornada Muller e Poder dentro da Escola María Viñales, a Escola de Igualdade. Eu, antes de, antes de presentaros, vou falar en castelán por deferencia a nosa convidada, eh, Monserrat Bosch, que os vou a presentar a continuación, pero antes de nada me gustaría... Eh, dar las gracias en primer lugar a la Diputación de Pontevedra por contar conmigo, por invitarme también a formar parte, eh, como decía esta mañana la presidenta Carmela Silva, eh, de esta familia que es la Escuela de Igualdad de María Vinials, y también por, por destacar, eh, por, por organizar este tipo de iniciativas, ¿no? que aunque a veces parece que hay muchos temas de los que hablamos de manera recurrente, que están muy superados, todavía son muy necesarios ¿no? y van a seguir siéndolo. De hecho, hablábamos antes de, de empezar esta ponencia. Eh, la invitada y yo, me decía que, que la lucha por la igualdad no empezó hace dos años con el Mitú, realmente es un camino que hace muchísimo tiempo que empezó y que desde luego no va a acabar mañana, que todavía queda un largo camino por recorrer. ¿no? Pues en ese largo camino es muy importante que se lleven a cabo iniciativas como esta y de ese tema pues nos va a hablar a continuación, entre otras muchas cosas, eh, monserrat os voy a contar un poquito, eh, os voy a presentar un poquito a, a Montserrat Boix-Piqué, que está esta tarde con nosotros. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Bellaterra, en Barcelona. Postgrado en Gestión de Políticas de Igualdad por la Universidad Carlos III de Madrid. Es periodista y trabaja en la redacción de los servicios informativos de Televisión Española desde hace 20 años, en la sección de Información Internacional. Podríamos hablar de muchas de muchas cosas que son de su interés y de las que nos puede de las que nos puede hablar mucho como tema de yihadismo, ¿no? Porque después de dos décadas eh, siguiendo de cerca la situación del mundo árabe, pues son temas eh, de los que bueno que controla muy bien. Pero hoy nos vamos a centrar en un tema que además es de su interés desde hace muchos años, que es el tema de la igualdad. Ella se puede decir que es una pionera porque en el año 1996 creó Mujeres en Red, que es una red en Internet que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos y, de manera específica, el combate contra la desigualdad en derechos entre hombres y mujeres. Eh, Monserrat eh, se declara una apasionada de las TIC, pero sobre todo del uso de las mismas y de su uso precisamente pues, para, para hablar eh, y, bueno, y de poner en valor el papel de las comunicadoras, de las mujeres dentro de los medios de comunicación para hablar de toda esta lucha feminisma, feminista. Perdón. Ha estudiado y escrito sobre ciberfeminismo, de hecho ella creó y desarrolló los conceptos de ciberfeminismo social y activismo feminista, ¿no? que parece que, que son conceptos muy nuevos, pero que los creaste a principios del año 2000 conceptos que una década más tarde, como decimos, son imprescindibles de utilizar para explicar el activismo feminista en la red. Es profesora en varios másteres universitarios sobre ética e igualdad, realiza numerosos talleres de formación sobre el uso de las tecnologías desde el activismo social y tiene a sus espaldas numerosos premios muy importantes ¿no? como, por ejemplo, el Premio de Comunicación no sexista de la Asociación de Dones Periodistas de Cataluña o el premio al reconocimiento en la labor periodística más destacada en la, en la erradicación de la violencia de género, que otorga el Observatorio contra la Violencia Doméstica, Consejo General del Poder Judicial, del año 2005. Eh, hoy, actualmente, también estabas eh, trabajando en una revisión de la Wikipedia con perspectiva de género. Bueno, pues de todas estas cosas. Eh, nos va a hablar a continuación eh, Monserrat Bosch, que está en esta Escuela de Igualdad de, para hablar de su ponencia, poder y comunicación. Os dejo con ella. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por la presentación, María. Eh, a mí me toca lo más difícil, que es intentar despertaros después de la comida. Eh, bueno, decir que me hace especial ilusión estar aquí, eh, sobre todo por la presidenta, que, que la, la conozco y, y, y la he visto pelear y defender temas de, de igualdad y perspectiva de género en, en algunos espacios. Y me he sentido orgullosa de esta red, de estas mujeres que en un momento determinado están ahí para decir, bueno, estamos peleando algo y siempre hay alguien, siempre hay alguna compañera feminista que aprieta las tuercas y que a veces conseguimos sacar adelante algunas cosas. ¿no? Con lo cual, muchas gracias por la invitación. Eh, también me, me he encontrado, me he reencontrado con algunas de, de vosotras que nos estamos viendo periódicamente. Y bueno, voy a intentar. No sé lo que va a salir. ¿eh? Podéis criticarme abiertamente porque es una cuestión de la edad. Estoy en los 59 tacos. Antes la Freixas estaba reivindicando la edad. Yo también, para mí, es una ventaja porque ya estoy en el punto de que digo lo que me parece oportuno eh, y ya no tengo, no tengo que rendir cuentas a casi nadie. ¿no? Y entonces eso es una gran libertad, ¿no? sobre todo además en el periodismo, que es una profesión complicada. Estaba pensando qué cosas os podía plantear desde mujeres, comunicación y poder, elementos pendientes, así que voy a intentar eh, trabajar en varias ramas. No sé cómo va a salir, si eso va a tener una coherencia, pero en todo caso quería explicaros cosas que a mí como periodista... bueno, en realidad yo soy una feminista, periodista, comunicadora, o sea, y permanentemente me estoy manejando. En todos esos territorios. Así que eh, yo no puedo ver una información y sin olvidar que soy periodista o no puedo estar en una conferencia sin ejercer de periodista porque lo tengo incorporado. Pero al mismo tiempo, o sea, o sea que es todo transversal. Y entonces eso hace que mi mirada en relación a las cosas que estoy viendo pues sea transversal. Y entonces voy a intentar eh, trasladaros algunas de las reflexiones. Eh, que a mí me plantea el momento actual en el que estamos viviendo, los retos, a veces desde la comunicación, a veces como periodista y el papel. Una de las cosas que me han resultado muy interesantes en los últimos meses es investigar cómo periodistas históricas han estado trabajando. Eh, y apostando y han sido claves en los, movimientos de, en los movimientos feministas y no hemos sido conscientes de ello. Así que, bueno, voy a hacer una especie de pupurri y luego al final podemos repasar aquellas cosas que, que me ha dejado. A ver si soy capaz o oh, funciona. Vale, el, el punto de partida, tren de la libertad, ni tú, ni una menos. Sobre todo el mensaje clave es las mujeres hemos dicho basta. Entonces, los medios de comunicación, yo creo que lo tienen claro, también los partidos políticos, estamos en un momento de... Ya está bien. Eh... La historia es cuál es el papel del periodismo y del feminismo en el proceso en el que hoy estamos. Porque una de las cosas que me preocupa es, y yo solo veo en las redacciones de manera habitual, es que de pronto... Eh, pues es verdad que hay muchas compañeras que desde hace un par de años, después de haber visto las reacciones masivas de la calle, eh, pues están mucho más sensibilizadas, compañeras y compañeros, pero parece que esto acaba de, de salir ahora. Y entonces esto tiene que ver con un trabajo histórico de mucha gente, de muchas mujeres feministas. Algunos hombres, bastante menos, les echamos de menos, pero en todo caso tiene que ver con una, un proceso histórico. Y sobre todo me llevó a pensar en ello el movimiento del #MeToo. Es decir, el movimiento del #MeToo fue mm, el punto de decir: vamos a ver eh, a dónde me lleva, porque esto no me cuadra. Bueno, pues eh, claro, conocemos el, el #MeToo, mm, conocemos el tren de la libertad, porque es más más cercano. Estamos hablando de do, 2014. Pero conocemos menos, por ejemplo, eh, y casi no nos acordamos del movimiento de Ni Una Más de Ciudad Juárez cuando, no sé si recordáis, cuando hace una década se empezó a denunciar el tema de los feminicidios. Eh, y hay una manifestación que me parece un movimiento que me parece clave en América Latina, en, desde Argentina, que es el de Ni Una Menos y que salió en 2015 y en el que lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, las periodistas eh, tuvieron un papel fundamental para que surgiera ese movimiento. Eh, no soy nada corporativista, ¿eh? o sea que lo que adjudique a periodistas es porque realmente veo que ha habido periodistas implicadas, o sea, no creo que seamos ni la panacea ni tal. Lo que sí que creo es que como periodistas, a mí siempre me ha pasado, eh, es verdad que, que manejamos mucha información, estamos acostumbradas a cuestionar algunas cosas y somos conscientes a veces más, a veces menos del poder que tenemos. Yo diría, perdóname que vaya dando saltos, pero que el movimiento, por ejemplo, de las periodistas Paramos del 2018 fue clave para el éxito eh, que, que tuvo la movilización. Y de eso, digamos, eh, se ha trabajado y a partir de ahí han salido muchas redes locales, autonómicas, de periodistas que están trabajando muy seriamente. Eh, en relación a, a, a cómo continuar, ¿no? Pero digamos que. Así que yo creo que eh, la capacidad de las periodistas feministas o no feministas, eh, su poder mediático ha sido estratégico eh, en algunos momentos. Y entonces os voy a demostrar cómo ha sido así en algunos momentos de la historia del feminismo, al menos, eh, digamos, del feminismo estadounidense. Voy a empezar por ahí, más o menos. Eh, porque es uno de los que más nos tiñe cuando estamos hablando del feminismo radical de los años 60. En realidad, no estamos hablando del feminismo radical en España, estamos hablando del feminismo radical en Estados Unidos, etc. Es una de las broncas que tengo en estos momentos para intentar en Wikipedia empezar a hacer eh, trabajos de investigación sobre la historia del feminismo en cada uno de los lugares. Porque cada feminismo. Pues en América Latina, en algunos países, ha tenido una historia, lo estabas comentando antes. Es decir, tenemos que hacer el esfuerzo de, por un lado, ver qué es lo que nos une en general y, por otro lado, intentar que lo que pasa en Estados Unidos eh, no acabe explicando nuestra historia. El, el momento más actual, yo cuando veo a Angela Davis en España pontificando cosas que ella misma en Estados Unidos o, o la Judith Baller en las universidades explicando cosas que hace una década ella misma dijo que no iba por ahí la cosa y ahora nos vienen a plantear como que es la gran panacea, pues me genera muchas dudas. ¿no? Entonces, bueno, ahí sigo. Eh, me parece fundamental en ese punto de la historia que eh, redescubramos, redescubramos a las protagonistas. Y bueno, pues todas, voy a hacer una, pincel, una pincelada, pero es que me parece una historia muy, muy, muy para reconocer. Todas conocemos a Eleonor Roosevelt. ¿A que sí? ¿Todas? Tal. Vale. Pero, ¿quién conoce a Hansa Mehta? Pues Hansa Mehta fue una feminista india que trabajó con Eleonor Roosevelt. Y que consiguió que el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dijera todos los seres humanos nacen libres e iguales, porque en la versión inicial, en el borrador, era todos los hombres nacen libres e iguales. Hemos tenido que esperar a la revisión histórica de la propia Naciones Unidas para, para reconocerlo, y de hecho, pues fue una tesis de hace poco tiempo. De una investigadora que empezó a revisar los documentos, todos los, todos los documentos de la comisión, para empezar a averiguar cuáles son aquellas protagonistas que fueron estratégicas en ese momento y de las que nunca supimos, porque no eran blancas, estadounidenses, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es una de las cuestiones, como planteabas esta mañana, que, en las que tenemos que poner el interrogante. Minerva Bernardino. Minerva Bernardino es una eh, feminista de la República Dominicana que igual ideológicamente, pues eh, ella pues, estaría más próxima a los sectores conservadores, pero sin embargo tenía muy claro el tema de la igualdad y apostó por la igualdad entre hombres y mujeres en el preámbulo de la declaración. Tampoco sabemos nada de ella porque como no era de Estados Unidos, era dominicana, pues... Era demasiado de la periferia, pero fueron claves y justo en estos momentos, 2018-2019, las estamos descubriendo. Y bueno, pues eh, otra de las mujeres históricas que, que no han tenido el papel que se merece sería Shahista Ikramullah, que es una de las mujeres clave en el movimiento, en, en, en la fundación de Pakistán. Eh, estamos hablando en país islamista, tal, tal, de esas mujeres como desaparecidas. Bueno antes esta mañana se estaba comentando a mí me parece fundamental como periodista eh, aplicar eh, la sospecha permanente es decir cómo puedo aportar eh, el elemento diferencial de ser periodista feminista o de ser feminista y activista el tema de la sospecha permanente porque en general me intentan colar cosas que no sé hasta qué punto tienen que ver con la realidad de lo cotidiano así que me lo cuestiono y sobre todo en estos momentos me preocupa mucho, bueno, entre ellas investigar buscando las varias capas, porque en general, desgraciadamente, nos quedamos siempre con una versión así como en la primera capa. Por supuesto, aplicar la perspectiva de género en todo. ¿Y qué significa aplicar la perspectiva de género? Para una periodista, para un periodista es algo tan básico como preguntarse ¿y qué pasa con las mujeres? Es decir, ¿por qué? Porque... Si, por ejemplo, nos planteamos, a mí me gusta poner el ejemplo del diseño de una ciudad, el diseño de una ciudad desde una perspectiva, de, es decir, eh, sin pensar en cómo se mueven a partir de las necesidades de las responsabilidades sociales de las mujeres que todavía tienen que ver con el cuidado, nos vamos a encontrar que una ciudad, si tú estás planificando un transporte, si piensas en las necesidades de los hombres, van a ser. Eh, eh, trayectorias lineales, pero sin embargo, si pensamos en cómo se mueven las mujeres, son mucho más circulares. Si hacemos el diseño de una ciudad pensando con perspectiva de género, vamos a pensar cómo necesitan los hombres habitualmente en los servicios, pero también cómo las mujeres, en sus historias cotidianas, en sus responsabilidades, sus tareas cotidianas, que no están presentadas, desgraciadamente, ni contabilizadas no iba a decir en ningún lado, en pocos lados, no siempre se tiene en cuenta, pues al final el resultado del diseño de una ciudad en algo tan básico como el transporte es totalmente diferente si no se aplica a la perspectiva de género. No es que por esta mañana lo hemos estado hablando, no estamos hablando de esencialismo, no es que las mujeres por esencia eh, tengamos esas necesidades vitales, sino por aquello de cómo la sociedad, de, de lo que la, eh, la sociedad todavía. Eh, nos plantea como responsabilidades de las mujeres. ¿no? Entonces, todavía es fundamental aplicar la perspectiva de género porque tenemos diferentes responsabilidades, desgraciadamente. Entonces, vamos a pelear por la corresponsabilidad, pero al mismo tiempo vamos a pelear para que eh, aquellas cosas que habitualmente les toca hacer todavía a las mujeres, pero que no siempre se tienen en cuenta, porque, total, quienes piensan en general todavía siguen siendo los hombres, pues eh, cambien. Eh, pues la manera de diseñar, ¿no? Bueno, pues esto también eh, buscar en la periferia más allá de lo blanco, anglosajón, occidental y del norte. Es decir, eso de oficio, ¿no? Porque siempre habrá eh, hombres y mujeres del sur. Hay que aplicarlo. Aunque esto del norte y del sur yo tengo un lío, porque claro, es decir, si yo pienso en Europa, pues soy del sur. Si pienso en las de Estados Unidos, pues yo soy. Y... Eh, pues eh, total, una hispana que a veces ni siquiera saben dónde está España. Es decir, que esto de la localización y de la perspectiva desde dónde hablas depende mucho. Es decir, eh, yo como periodista me he encontrado, pues efectivamente, si tengo que codearme con la CNN, la CNN me mira y me dice: ¿Y esta de la televisión española? Esto que, sin embargo, efectivamente, si tengo que negociar, o incluso los, las propias televisiones árabes en un momento dicen, esta española colonialista, y entonces tengo que generarme complicidades y tengo que demostrar que efectivamente tengo una mirada que soy capaz de ir más allá de esto. Bueno, aquí tenía, en aquello de los referentes me parece fundamental, segundo sexo, Simón de Beauvoir, 49. No voy a detenerme en esto. Sí me, a detener, sí me voy a detener en la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, que es en los 60, de los 60 a los 80. ¿Y qué significa, no? Los grupos de autoconciencia, análisis colectivo de la opresión, despertar la conciencia la latente y, sobre todo, lo que, lo que me, parecía, me parecía clave eh, plantear era el tema de las denuncias de abuso sexual y las violaciones. Os recordaba que empecé con todo este trabajo a partir del MeToo. Y desde ¿el MeToo surge por qué? Entonces, en realidad el MeToo de alguna manera es la exposición pública, colectiva, y de hasta aquí hemos llegado, de algo que empieza en los años 60, en el movimiento feminista, en el movimiento radical feminista que empieza. Los grupos de autoconciencia, pues al principio se reunían mujeres, eh, sobre todo, pues en Estados Unidos fueron en Nueva York, en Chicago, se reunían mujeres entre ellas a explicar lo que les pasaba y descubrieron que una de las cuestiones que les pasaba a todas era el tema del acoso, de las agresiones sexuales y de las violaciones. Pero, sin embargo, era algo de lo que nadie se atrevía a hablar. Entonces, me interesa, sobre todo, que tengamos eh, la referencia de por qué ahora estamos hablando de todo esto y de todo el trabajo que se ha hecho para que ahora abiertamente surja el Me Too. no vayamos a despreciarlo más allá diciendo bueno, es una moda porque han salido unas cuantas artistas. ¿no? Y aquí una de mis favoritas, Laura Steinman, no sé si os suena, su foto eh, pues, es histórica, eh, de hecho es una de las protagonistas actuales en la marcha, en la marcha de mujeres en Washington y es una de las cañeras que pone los puntos sobre las sillas en, en el movimiento feminista frente a Trump. ¿no? Entonces, Gloria Steinman es una periodista y escritora feminista. Entonces, en el, 80, en el 63, se infiltró como conejita de Playboy y entonces hizo un reportaje sobre eh, cómo se cosificaba a las mujeres y cómo se trataba a las mujeres. Y entonces, bueno, le costó bastante que le publicaran el reportaje, pero fue uno de los orígenes, de los inicios de todo el movimiento del el movimiento del feminismo radical de los 60. Digamos, fue una de las impulsoras, después llegó a dirigir una revista que se llama eh, Miss, Mrs. MRS, M -R -S, eh, y que, eh, sobre todo, eh, es una de las convocantes de la marcha de las mujeres de Washington contra Trump en enero de 2017. Es decir, que una de las periodistas históricas, nos olvidamos de que, o sea, pensamos que es una mujer feminista, pero ahí me voy a poner un poco con el punto de, y además comunicadora, se nos olvida, pero creo que las comunicadoras tenemos una mirada global que, algunas, que merece la pena tener en cuenta y tal esta mujer me parece fundamental y apenas eh, la conocemos. se llama susan brown-miller. susan brown-miller, que es periodista y escritora, eh, a partir de las reuniones de autoconciencia de nueva york eh, y cuando escuchó que había muchas mujeres que explicaban que habían sido víctimas de agresiones, de violaciones, etcétera, etcétera, se planteó en su momento por qué pasa esto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y empezó a investigar todo el tema de lo que hoy tú planteabas. Es decir, eh, puso los cimientos para poner en el foco cómo los cuerpos de las mujeres y cómo la violencia contra las mujeres en situaciones cotidianas, pero también en situaciones de guerra, eh, se acaban, digamos, cómo se producen y cuáles son los mecanismos de control y de poder para que esto se produzca. ¿Eh? Y entonces. Y, a mí, y, 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 y yo por qué la recordé? Porque eh, bueno, en el, 70, en el 75 eh, creo, eh, escribió el libro este que se llama Contra nosotras y, y explicaba cómo se utilizaba de manera sistemática la violación para perpetuar el poder. Es decir, que iba mucho más allá del tema de una situación puntual, sino que era una estrategia patriarcal. Estamos hablando del 75. Entonces, ¿cómo llego yo a Susan Brown Miller? Porque algunos artículos en Estados Unidos que han salido del MeToo se refieren a ella y, y, y la reivindican como precursora del movimiento que hay en estos momentos en relación a la denuncia sobre las agresiones sexuales, etcétera, etcétera. O sea, que el MeToo no aparece por moda, no aparece por generación espontánea, hay toda una tradición que de pronto hace que aflore. Eh, me parece fundamental también que recordemos eh, en el 76 eh, a Diana Russell, eh, que escribe un libro sobre feminicidio y las políticas eh, sobre el asesinato de mujeres. Es decir, Diana Russell empieza a plantear. ¿Cuáles son, eh, ¿Por qué se utiliza la violencia sexual? ¿Cuáles son las connotaciones de la pornografía? Esta mañana no hemos hablado de ello, pero sería uno de los elementos a, pone, a poner sobre la mesa en relación a por qué nos encontramos las manadas, etcétera, etcétera. Aquí nos faltaría Ana de Miguel, aquello trabajando sobre este tema. La violación sobre arma, como arma de guerra. Y eh, Diana Russell fue fundamental para y fue una de las organizadoras del Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas de 1976. Mm. Claro, estamos hablando de determinadas situaciones, pero ¿quién se acuerda, por ejemplo, o quién tiene en cuenta que en Guatemala, como es esto del sur y América Latina, y ahí siempre pasan cosas que no tal, o sea, se había establecido ya eh, de manera sistemática. La, la, la violación como arma de guerra, sobre todo en este caso las mujeres indígenas del quiche, que todavía en estos momentos están recuperando la memoria histórica. Y me parece algo como para reivindicar y recordar que gracias a las mujeres feministas en Guatemala eh, fue el primer país en América Latina, yo creo que a nivel internacional, que tuvo una ley eh, contra el feminicidio. El problema cuál es, ya no es la ley, es que realmente hay situaciones de impunidad que hacen que no se cumpla la ley. Pero bueno, estamos en otro punto. México, fundamental recordar feminicidios y eh, fundamental recordar el papel en Ciudad Juárez en el 93 de nuestras hijas de regreso a casa. Las primeras protestas en 2001, eh, la organización fue legalizada en el 2003. Marcela Lagarde, una mujer que tenemos afortunadamente con frecuencia aquí en España, fue la primera en utilizar el concepto de feminicidio para denunciar el asesinato sistemático de mujeres. Y ahí voy a hacer un kit -kack. Y bueno, yo me acuerdo que una vez en la tele eh, me empeñé en utilizar la palabra feminicidio, entonces tuve que ir a la... mi editor, me decía, pero cómo vas a usar esto y tal, esa palabra no existe. Y yo decía, sí, 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 existe. Bueno. Eh, 15 años después, la Real Academia eh, en estos momentos reconoce la palabra feminicidio para identificar y para definir eh, las, el asesinato de mujeres eh, desde un, de, por cuestión de género, que es una palabra que, como periodistas, tenemos que empezar a reivindicar, porque, como es decir, tenemos que empezar a actualizarnos en relación a aquellas palabras que hace unos años. Nos parecían que era una avanzadilla de algo que tal, pero que en estos momentos está incluso reconocida por la Real Academia de la Lengua, que nos ha costado que mira que va por detrás. Así que, como periodistas, como comunicadoras, tenemos que empezar a utilizar titulares que hablen de feminicidio, es decir, del asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres. Bueno, aquí os enseñaba el tema del MeToo. Eh, Historias en las que hemos avanzado. Yo no sé si conocéis, pero hay un observatorio muy interesante que se ha desarrollado en la CEPAL que nos marca, por ejemplo, que hace una medición eh, y hay algunas mujeres feministas que están trabajando muy estrechamente porque lo que decíamos esta mañana lo que no se cuenta no existe, es decir, que podemos tener una impresión de que algunas cosas van por ahí, pero sobre todo necesitamos datos para poder defender, para que luego se transformen en leyes y para que luego podamos realmente cambiar las cosas y empezar a exigir. Entonces, este, esta es una esta es una mmm, gracias. Estoy tan así tan en, en, en el acelere que bueno una gráfica de eh, los países en los que se mide que por cierto entra ahí España eh, diez años más tarde quince años más tarde tenemos mecanismos para empezar a medir y a cuantificar el feminicidio ¿no? bueno no sé supongo que para vosotras no será fundamental porque seguro que ya las tenéis en, lo tenéis en cuenta pero es importantísimo que recordemos que en el 95 hubo una cumbre en Beijing que fue, eh, que fue clave, que tiene una declaración eh, sobre cuál es la hoja de ruta sobre los derechos de las mujeres y que todas en los espacios municipales, las periodistas, los periodistas, todo el mundo tendría que conocer la declaración de Beijing porque es la hoja de ruta el punto de partida de cómo poder trabajar en espacios institucionales. Hay un apartado, el punto J, que tiene que ver con el periodismo, los medios de comunicación, las empresas. Es decir, eh, es una hoja de ruta que en aquellos momentos eh, fue absolutamente innovadora. La mala noticia es que no se ha conseguido volver a organizar una conferencia de la mujer que pueda revisar y superar. Y entonces, de hecho, en estos momentos vamos a encontrar el Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 20. O sea, seguimos trabajando con la revisión de ese documento porque nadie se atreve a hacer uno nuevo por temor a la involución. Por recordarlo, vaya, para aquello de aterrizar en qué momento estamos. Bueno, me parece muy importante recordar también la Marcha Mundial de Mujeres en el año 2000. Esa marcha eh, consiguió esa mirada internacional. La idea era que en cada país tuviéramos varios, eh, dos elementos clave en la agenda. Uno era la pobreza de las mujeres y otro era la violencia contra las mujeres. En todos los países esos dos elementos eran comunes. Y luego cada país añadía otros elementos de la agenda. O sea que seguramente una de las cuestiones que podían unirnos en estos momentos que tenemos tanto lío, tanto. Que está tan problematizado aquello de qué es lo que nos separa o qué es lo que nos une, eh, no podemos olvidar que lo que nos une sobre todo, es decir, hay un elemento clave, todas las mujeres en todos los puntos de la Tierra, aquello eh, son eh, no tienen propiedades, son las más pobres y, por supuesto, desgraciadamente siguen siendo el, el objetivo eh, y, y víctimas eh, de la violencia contra las mujeres. Estamos hablando de poder y de empoderamiento y de todo lo que queráis, pero lo cierto es que necesitamos saber cuál, de cuál es nuestro punto de partida y nuestro punto de partida es una desigualdad histórica que hemos ido enfrentando y que, de la que nos estamos peleando pues, todos los días. ¿no? Vamos a hablar de empoderamiento. Las primaveras árabes de Túnez en el 2010. Eh, se inicia en Túnez eh, pues, todo un movimiento que ha marcado. Eh, eh, a nivel internacional, sobre todo en el mundo árabe. Y, eh, y bueno, eh, se ha avanzado. En Túnez, en estos momentos, hay una ley en la que eh, se reconocen los derechos de herencia, de matrimonio, el derecho político. Se ha avanzado. Es decir, que seguramente no todo lo que se quisiera, pero gracias a la lucha de las feministas y de las mujeres eh, en este espacio, eh, pues se ha podido dar el paso. ¿no? Es verdad que las tunecinas tenían una constitución de entrada bastante propicia, pero como yo recordaba esta mañana, en todo el mundo árabe ha habido mucha presión sobre las religiones, eh, desde las religiones, para eh, impedir las dificultades. Y quienes estaban en Beijing eh, recordarán a mí me, yo no estaba, pero me lo han contado como. Es decir, el Vaticano, Irán y una serie de países que tenían representación estratégica desde las religiones estuvieron pre presionando sistemáticamente para que no se avanzara en los debates eh, derechos sexuales y reproductivos, es decir, aquellos eh, elementos que podían desde las religiones considerar estratégicos para el control de las mujeres. ¿no? Bueno, eh, llegamos al tema de la cuarta ola feminista. Si existe o no existe, a mí me gusta que exista. En eso ya soy muy de comunicación, ¿no? Porque claro, es decir, todas estas cosas van pasando. No os olvidéis que... O sea, no me olvido de que soy comunicadora y periodista y que entonces todas estas cosas que están pasando yo le tengo que poner titulares. Entonces, a mí el titular de la cuarta ola me va muy bien, porque en todo caso está claro que empieza un nuevo movimiento. Un movimiento masivo de gente que sale a la calle y que lo que antes eran 25, éramos 25 o 50 o 300, se convierten en miles. Y sobre todo eh, da la muestra de que hay cosas que ya no se pueden eh, obviar, ¿no? que hay que enfrentarse a ello. Y entonces me parece fundamental que no se nos olvide que salimos en defensa de la ley del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, para mí, yo me acuerdo que hace unos años le pregunté a Amelia Valcarcel, digo, mira, tengo un lío entre las organizaciones de mujeres, en las organizaciones feministas, ¿dónde está la línea roja? Y entonces ella me dijo así, como tal, la línea roja seguramente estaría en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que tú te puedes, yo, por ejemplo, me puedo encontrar con mujeres de jamás, de los movimientos islamistas y tal que pueden trabajar en el empoderamiento de las mujeres eh, pues esto pero es decir el tema de la gestión y el control del propio cuerpo no todo el mundo daría el paso y es que ahora estamos en otra vuelta de tuerca no es decir que a partir de ahí esa libertad es el tema mi cuerpo es mío el debate en estos momentos es lo que significa realmente tu cuerpo es tuyo o es del mercado neoliberal o en realidad, es decir, cómo está el tema de la compraventa de los cuerpos y, y nos lleva al debate de la prostitución, vientres de alquiler, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ahí me, me sitúo para mí en una referente que es Alicia, Mire, Alicia Millares. Eh, Rosa Cobo también ha trabajado mucho. Sobre todo en la cuarta ola feminista implica la recuperación de las mujeres como sujeto político. Entonces, eso es muy importante porque durante muchos años y sobre todo ahora seguimos debatiendo a qué. O sea, por supuesto hay que generar y hay que buscar muchos recursos para la diversidad, etcétera, etcétera, pero no podemos olvidar que las mujeres somos más de la mitad de los seres que habitamos este planeta y que necesitamos políticas de igualdad, políticas eh, que nos sitúen eh, en, en, en situaciones de, de tú a tú, en legales, económicas, sociales y, por supuesto, será necesario políticas de diversidad, pero unas políticas no son sustitutorias de otras. ¿no? Eh, y la agenda inconclusa de la paridad. Eh, antes, eh, durante muchos años, hemos estado peleando, pues, por el hecho de que hubiera mujeres, por el hecho de que hubiera mujeres en los espacios públicos. Yo, como periodista, siempre digo: bueno, realmente qué es lo que valoro, pues, cuando no hay masa crítica, es decir, cuando no hay un 33,3% de mujeres en un espacio, que vengan las mujeres, que sean, porque es que las necesitamos a todas. No puede ser. Que, que, que solo hay, hay unas cuantas. Ahora ya me pongo más, más exigente y digo, y además, cuando ya tengamos masa crítica, quiero que sean mujeres feministas. Es decir, pero ahí ya eh, es una vuelta de tuerca en las cosas en las que en estos momentos estamos en la pelea. ¿no? Algo muy importante que se plantea desde el 2014, la violencia contra las mujeres es estructural. Y entonces no vamos a poderla resolver si no eh, lo, nos enfrentamos a ella de manera estructural. Vale, eh, 2000, 2015. El movimiento Ni Una Menos, que es clave en Argentina y que además se extiende por toda América Latina. Es un movimiento que en un momento determinado inician las periodistas argentinas. Las periodistas, hay un grupo, hay una red en Argentina, eh, no, perdón, en América Latina que se llama Las Periodistas. Mmm, eh, con perspectiva de género, la red de periodistas con perspectiva de género. Y entonces, estas mujeres que llevan, bueno, hay algunos hombres también, llevan bastantes años trabajando eh, con la clave de somos periodistas, pero estamos comprometidas eh, con la perspectiva de género y con los derechos de las mujeres. Y entonces, es decir, que, que no es que en el 2015 de pronto unas cuantas se levanten y digan tal, sino que están acostumbradas a hacer red y de pronto se encuentran con el caso de Kiara Paez, eh, que es una chavala de 14 años asesinada por su novio. Y, entonces, y deciden salir a la calle y empiezan y utilizan todo el poder como periodistas que tienen todas las redes para movilizar a la gente. Y mm, consiguen hacer red. Con eh, otros elementos sociales, con otros, otros movimientos, para eh, conseguir una marcha histórica que se ha ido que ha ido continuando. ¿no? Lo interesante de esto es que no es puntual, sino que genera un movimiento que es histórico. Una de las cuestiones que siempre nos olvidamos, de como son polacas y son de la Europa del Este, pero en, en el 3 de octubre de 2016. O sea, masivamente las polacas salieron a la calle para también, como las españolas, para decir ni un paso, ni un paso atrás en el tema del derecho al aborto. Entonces eh, quiero decir, ¿por qué planteo esto? Porque estamos hablando, tendremos que ten, eh, tomar conciencia de que estamos en un movimiento global, que estamos en un movimiento internacional y que cada cual, eh, al margen de sus coyunturas de agenda, Ahí estamos muchas peleando por lo mismo. ¿no? Eh, histórico, la marcha de mujeres de Washington en enero de 2017, eh, que fue, eh, fue, fue organizado por el movimiento feminista en Estados Unidos y que fue eh, el primer aviso a Trump diciendo hasta aquí hemos llegado. Y que es antes del MeToo. Porque todas nos recorda, todas recordamos. El tema de que salieron las actrices, pero fue en octubre de este año. En enero de este año, eh, los movimientos feministas y ahí todo este argumento de que es que son las blancas, no, no, allí había negras, había de todos los colores, o sea, hubo una agenda común que fue el ni un paso atrás en relación a los derechos de las mujeres y, se lo manda, y, y es el mensaje que le mandamos a Trump. Y volvemos al #MeToo ¿no? en noviembre de 2017. Eh, pues se denuncia el tema del acoso y tal. ¿Por qué he querido hacer esta recuperación histórica? Porque a veces pensamos que como en Estados Unidos tienen más altavoz, son, tienen más posibilidades de comunicar, nos acaban vendiendo el tren de que son las pioneras de todo. Entonces habéis visto todo, to, to, todo el, el, el circuito mundial, todas las aportaciones de feministas de todo el mundo sumando a un movimiento que efectivamente cuando se ponen las de Estados Unidos se ponen y lo logran, ¿no? porque, bueno, no hace falta que os lo explique. Eh, bueno, eh, ley en Túnez del 2017, en Marruecos en 2018 se aprueba una ley que queda corta según el, es decir, en relación a los derechos que pueda reivindicar el movimiento feminista, pero que penaliza el acoso, es decir, que empieza, empezamos a ver... Eh, toda una serie de leyes que están empezando a, a plantearse. La huelga de España del 2018-2019 y aquí eh, un poco de autobombo para las comunicadoras y las periodistas, ¿no? Pero realmente yo creo que es fundamental, sobre todo en el 2018 lo que se, lo, lo que se consiguió es hacer eh, una, un manifiesto muy profesional, ¿no? Es decir, que al margen de las posiciones políticas de cada cual, las eh, periodistas fuimos capaces de reconocer que había temas que, no, que nos preocupaban a todas y que nos afectaba a todas. El tema de, por supuesto, del techo de cristal de acceder a los puestos de dirección. El tema de los de los de, de los sueldos que estamos cobrando, es decir, porque aunque parezca que, bueno, en la propia radiotelevisión española, no, no se ha pegado la la, no se ha dado la vara con la situación de radio y televisión española, pero desde hace un par de años yo estoy en la comisión de igualdad eh, desde, desde mi sindicato. Y entonces lo que, eh, lo que estoy viendo es que sobre el papel eh, los sueldos base todos son iguales, pero a la hora de la verdad los hombres tienen complementos muchísimo más altos que las mujeres. Y de hecho, ahora estaba revisando. Acaba de salir la información de por qué la jefa de deportes ha dimitido y es que resulta que la jefa de deportes tenía, estaba cobrando la jefatura de deportes, pero además pretendían que presentara eh, el informativo en la parte de deportes por el mismo sueldo cuando el colega Jesús Álvarez, que ahora va a volver a asumir la dirección pues tiene pluses de imagen, pluses de tal. Y entonces pretendían que esta mujer, y bastante tenía, supongo que tal, ¿no? Y estamos hablando, y, y en estos momentos hay mujeres al frente. ¿Eh? O sea, hasta ahí lo dejo. Eh, me parecía muy importante que hiciéramos una reflexión de eh, esto de los medios de comunicación, esto de la comunicación, de solo de las comunicadoras. Solo de las comunicadoras feministas o de toda la ciudadanía. ¿Cuántas de vosotras y vosotros ha hecho, por ejemplo, una carta al director o directora a un medio de, protestando de algo? A ver, levantar la mano. Dos, tres. Vale. Imaginaros, bueno, en, en, en la web de televisión española y supongo que en la web de todos los medios de comunicación. Hay un correo a la dirección, hay en en Radio Televisión Española tenemos eh, una, una entrada para eh, el defensor de la audiencia, que es un señor, ¿no? Y entonces hemos conseguido que en vez de hablar de defensor, eh, sí, es que antes era defensor del espectador. Yo, bueno, es que espectadora y espectadoras busquemos un término tal y hemos conseguido audiencia, como palabra así global, ¿no? Pero es que el otro día en la Comisión de Igualdad nos pasaron las cifras de las quejas y es que eran apenas menos del 5% de las quejas que llegan a la Defensoría de la Audiencia que se refieran a los temas de igualdad. O sea que estamos de manera permanente cuestionando cosas que no nos gustan, pero sin embargo no estamos utilizando aquellos mecanismos que tenemos para poder cambiar las cosas en los propios medios de comunicación. Porque os aseguro yo que si alguien pues en, en los periódicos y en tal alguna cosa no cuadra y empiezan a recibir mensajes, eh, a veces se hace vía tweet, pero, pero hay otras fórmulas para quienes no manejéis tweet. ¿no? Es decir, eh, si, si, si nos quejamos, esto tiene eco. Esto está en nuestros sombreros y, y va más allá de que seamos, porque nosotras como comunicadoras o los comunicadores. Eh, podemos pegarnos con nuestro responsable de edición o con tal, pero a la hora de la verdad, quien tiene fuerza es la ciudadanía. Y entonces, aquello, yo puedo decirle a mi editor, como me ha pasado, me parece que habíamos hecho una información sobre vientres de alquiler que no es neutral y es inaceptable, pero desde luego mi editor se lo va a tomar en serio cuando haya muchas quejas en los espacios de. De, de, de quejas ¿no? de, dedicados a ello. Un elemento que sí quería plantear, eh, voy a intentar acabar rápido porque yo veo que... Es. El tema de las fake news. Eh, el, las fake news se ceba especialmente en los temas de igualdad. Y entonces tenemos que tener mucha alerta de saber identificar lo que son noticias reales y los que no lo son cuando estamos, eh, porque lo están utilizando mucho. desde Antes lo estábamos comentando con Altamira, desde el tema de las denuncias falsas, pero en estos momentos podemos encontrar 10.000 historias muy enrevesadas que acaban diciendo ¿y por qué esta persona me acaba dando este titular y realmente este titular es inocente o no lo es? En general no lo es. ¿Por qué? Porque en estos momentos está toda la maquinaria política, en este caso de la ultraderecha, eh, intentando que, digamos, canalizar ese resentimiento, entre comillas, masculino, de es que las mujeres están avanzando mucho y nosotros nos quedamos atrás. Y eso es eh, todo un espacio de caldo político que, se re, que repercute en la generación de fake news. Entonces. Eh, el Consejo Audiovisual de Cataluña ha hecho un informe, aquello de los cifras y los números, en los que ha demostrado la cantidad de fake news que se estaban uh, lanzando sobre mujeres y también sobre inmigración, que es otro de los aspectos más eh, delicados y estratégicos. ¿no? Ahí, bueno, pues el juzgado feminaz y tal. Esto, es una, esto no es real, es una... Eh, una exposición de o sea una performance de alguien que lo denunciaba ¿no? pero esa es la línea ¿no? bueno y entonces eh, quería terminar un poco con, con esta pincelada que Carmela esta mañana lo apuntaba es decir yo como periodista a ver yo soy como os comentaba feminista activista eh, periodista eh, y siempre me planteo en el momento en el que estoy cómo puedo ser útil y entonces y cuáles son las herramientas que tengo en mi mano entonces yo tengo mi, mi capacidad por ejemplo más o menos con más o menos margen para pelearme todos los días en la redacción para hacer las cosas de manera diferente y para seguir vigilando y quejándome tiene su coste eh, tengo mi capacidad eh, para participar en las organizaciones pues en las comunicadoras eh, las organizaciones profesionales en el activismo feminista, yo elijo. Es decir, pero hay algo que con este barulho micro porque ya. No es como tal, es como la tele, ya está. Eh, entonces hay algo que a mí me preocupa mucho y en estos momentos estoy pensando que es estratégico consolidar la historia. Es decir, y entonces estoy intentando recuperar. Por ejemplo, el otro día lo estaba, anoche lo estaba comentando, es decir, no encontré el dato en Wikipedia de en qué momento el Partido Socialista aprueba las cuotas. Es decir, es en 1988 y a partir de ahí, de unas determinadas decisiones en este caso del Partido Socialista que fue, es decir, determinantes, el resto de partidos pues siguieron en esa línea. Es de decir, eh, fue determinante para nuestra historia. Y no estaba en Wikipedia, y me fui a la página del SOE y no había ningún apartado de políticas de igualdad. Y entonces, tal, pero es que me voy a la historia del PC o me voy a la historia. Y decir, no existe la entrada de, de la, del movimiento de mujeres que se planteó en la transición española. Es decir, tenemos que recuperar nuestra historia. También la historia del feminismo de Galicia es. Es decir, que estamos donde estamos porque, eh, sobre todo, mujeres sobre, apostaron hace unas, muchos años eh, por pelear en momentos mucho más difíciles. ¿no? Entonces, creo que la recuperación de la memoria, ahora que estamos también peleando en global desde la, en la recuperación de la memoria histórica, es fundamental que nos pongamos en la agenda y creo que eso es clave para empoderarnos las que estuvieron y las que estamos y las que van a estar, la recuperación de la memoria histórica de las mujeres. Entonces, eh, el momento en el que estamos es muy, eh, muy de ahora, ¿no? Ahora tenemos que cambiar, esto es decisivo, es que nos la vamos a jugar, pero al mismo tiempo estamos permanentemente en este correr y en ese correr hay cosas que efectivamente tenemos que hacer ahora, pero tenemos que dejar aseguradas algunas cosas para lo que vendrá. Y lo que vendrá es mucho fake news, mucho lío, mucho que al final no sabes lo que es el feminismo liberal y el feminismo radical y el no sé qué, porque ahora, como no se puede, digamos, todos los partidos políticos han visto que tienen que incorporar la palabra feminista, porque si no, no están al día. Pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Eh, pues, rellenar la palabra feminista de lo que se les ocurra. Y ni siquiera lo están rellenando. Eh, los propios líderes políticos, sino que lo están rellenando los asesores y asesoras políticos que no tienen ni puñetera idea, con perdón, de, eh, ni les interesa. Es decir, estamos en un momento político que muchas veces es eh, cuál es la realidad que yo quiero construir gracias a las redes sociales, gracias a la comunicación, da lo mismo lo que haya sido o no, yo voy a vender que esto se está haciendo y que lo hacemos así. La única manera que puede salvarnos, aquí la, la única manera de resituarnos, es decir, de dónde venimos, hacia dónde vamos, paren máquinas, eh, cuáles son nuestros objetivos en relación a los derechos de las mujeres, en relación al movimiento feminista, eh, cuáles son nuestras agendas, y a partir de ahí vamos a pactar, ¿no? y a partir de ahí vamos a sumar, y a partir de ahí vamos a, a ver hacia dónde vamos. Y creo que en este sentido las comunicadoras, recogiendo la, la idea es decir creo que en estos momentos una de las historias positivas es que hay más eh, eh, sobre todo mujeres que nunca pero también algunos compañeros que son muy conscientes de eso que se está jugando y que realmente y esa conciencia de los y las periodistas puede ayudarnos quizás a establecer un poco de contención en este momento loco en que estamos viviendo Así que empoderamiento en la comunicación, empoderamiento de las y los profesionales, pero sobre todo empoderamiento de la ciudadanía, porque en función de la presión de la ciudadanía vamos a ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y lo dejo allí y sí pues tiempo, más o menos. Creo que tenemos tiempo para hacer alguna pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Por aquí atrás, más o menos. Monserrat, aquí. Vale. aquí. Se avisa el brazo ya. Si sí, tal, me levanto. Eh, bueno, recojo ante todo el guante, ¿no? Esto que comentabas de ciudadanía y medios. Es verdad, yo cuando algo no me gusta, cambio, no vuelvo a escuchar, me voy, no me quejo. Cuando en la vida diaria soy de quejarme, pero no me molesto en... No me molesto, sí, en coger dos horas y por más escribirle a un editor que quizás no sería lo que debería hacer. Porque tú has planteado la pregunta, eh, has dicho, ¿en qué puedo ser útil? ¿no? Yo soy profesora en formación profesional, alumnado de 18 años en adelante, y de hecho, pues mañana digo, ¿cómo sintetizo ocho horas de lo que he aprendido hoy? Siempre digo, si voy a un curso os intentaré trasladar lo que aprendan en él. Y preguntabas, ¿en qué puede ser útil? Y yo, por ejemplo, eh, últimamente veo, eh, he estado recientemente de baja y me ha dado la oportunidad de ver muchísimos medios de comunicación, escuchar y cada entrevista que creo que se está haciendo muy, muy buen trabajo desde los medios. Dios, cómo no tengo ni tiempo a bajar esto. Me he ido a algunos canales y me encuentro con portales realmente de igualdad, donde están aglutinando y recopilando tanto en la radio como en la televisión todos aquellos reportajes con sus tiempos que a mí me pueden ser útiles en el aula. Pero, por ejemplo, ahora se he ha hecho un repaso histórico. Del que el alumnado de esta edad no es conocedor, sí, perfectamente hilvanado, y yo me quiero preparar esto y de verdad que me lleva tiempo. Dice, quiero ser útil. Pues estas charlas podrían, tienen el formato eh, vía streaming, pero no es un formato lo suficientemente atractivo para llegar a impactar. Y te pongo un ejemplo muy breve. Ayer estábamos trabajando temas de gestión ambiental y nos vamos a buscar vídeos impactantes en un minuto, sí, y enseguida los encontramos. Llega el mensaje muy rápido, cala a fondo. El, está, el, nuestro alumnado está en el mundo de la imagen. Y en el mundo de mensajes bien elaborados, pero para eso lleva tiempo hacerlos. Entonces, yo echo de menos eh, desde los medios que tengamos un material, el, todo aquello que nosotros eh, escuchamos en formato conferencia, el tener un formato reportaje adaptado a una generación que no enciende la tele. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? Pues nada más. Eso es lo que me encantaría tener de los medios y recopilado en un portal para no andar dando vueltas porque el tiempo. Eh, tenemos el que tenemos y solo buscar cuando encuentras algo pues funciona muy bien impacta y hace un clic en el cerebro porque lo hace las cosas bien hechas los formatos bien trasladados funcionan genial y los chavales no pasan y son apáticos y tienen interés gracias eh, esto, esto me recuerda a uno de mis o sea yo el momento en el que estoy es que yo estoy haciendo todo este trabajo para intentar ubicarme y no es fácil. Es decir, que creo que eh, me asustaría que los medios se pusieran a hacer esto. Es decir, porque no creo que haya tanta gente en estos momentos con formación suficiente para ser capaz de discriminar cuáles son las hojas de ruta formativas. Eh, la Ley de Igualdad del 2007... Eh, hasta en esa época se estuvo trabajando muchísimo, pero se ha dejado de trabajar. Y en estos momentos lo que tenemos es el mensaje de que el feminismo, de que las políticas de igualdad, de bueno, o se, o se ha ahorrado la sesión de qué significa feminismo, qué significa políticas de igualdad, qué significa perspectiva de género, pero es que tú te vas a las redacciones y es que hay que empezar por el ABC. Es decir, porque en estos momentos, en los medios de comunicación tenemos editoras de igualdad, eh, corresponsales de igualdad, no sé cuántos de igualdad, pero la hora de la verdad, se, la, la, las personas que lo están asumiendo en general no tienen formación. Entonces, por eso me parece que es, es que antes de convencer a, a los estudiantes y a las estudiantes, o sea, me parece fundamental que nos formemos nosotros y nosotras. Por eso he hecho esta, este trabajo. Es decir, para que a partir de ahí, en nuestras especialidades, seamos capaces de generar una hoja de ruta de formación de aquello que pensamos que nuestros estudiantes es importante que conozcan. Ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho los trabajos de Ana de Miguel, ¿no? y lo estaba comentando con las compañeras. Hay, hay una, un perfil que se llama Soy una caca, no sé si lo conocéis, aquello que son la caña, están. Eh, Las Towanda, hay un montón de materiales que en estos momentos te pueden servir para trasladar un determinado mensaje, pero nuestra obligación como comunicadoras, comunicadores, como formadoras, como en la política, es saber cuál es la hoja de ruta que queremos plantear. Y el problema es que no hay tanta gente en estos momentos pensando en esa hoja de ruta, y lo que tenemos sobre todo es un feedback de prisas. Así que eh, yo re, reivindicaría aquello de un año vamos a ponernos a, vamos a pensar, no meses, cuál es la hoja de ruta. Es que no existe. Es decir, en los propios institutos de la mujer, yo no sé cómo está aquí, pero eh, en general muchos de los institutos de la mujer no han renovado sus eh, materiales. Tenemos que pensar en ello también. Tenemos que hacer un esfuerzo para pensar en renovar materiales. y a lo mejor eh, es que claro, tú cuando tú estás hablando de productos de un minuto y medio, estás hablando de productos comunicativos hechos por por gente que trabaja en la comunicación política, pero en el feminismo ahora lo estábamos planteando que igual tenemos que pensar en organizar un zincang Y generar productos de comunicación política eh, pensando en el feminismo, pero quienes están generando los productos de comunicación son quienes están trabajando en las asesorías de los partidos políticos, que es la urgencia de conseguir el voto, y que entonces muchas veces, eh, salvo aquellas um, posiciones que ya conocemos desde hace tiempo y que dices bueno, no sé cómo me lo explicarán, pero en todo caso algunas cosas se han hecho, o no sé tal, algunas te merecen confianza, otras no, pero en general el momento político es el impacto. Entonces, ahí las feministas y tal lo tenemos fastidiado de momento porque no tenemos... Es que todo eso es dinero. O sea, es que en estos momentos, eh, tú te puedes... Es que yo hace un par de meses estuve en un Congreso Internacional de Comunicación Política. Entonces, en ese Congreso había la gente especialista que se dedicaba a asesorar políticos y políticas en relación a esto. ¿De qué dependía el dinero? O sea, Vox tiene pasta, tendrá todos los asesores y asesoras políticos, por ejemplo, ¿no? No me gusta hablar de Vox por aquello de no amplificar, pero pero creo que es un buen ejemplo. De eh, con dinero puedes conseguir eh, en estos momentos en la política muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, las feministas nunca hemos tenido dinero, eh, siempre ha sido una situación como muy precaria. Igual tenemos que empezar a pensar. Eh, en este nuevo momento, mmm, tender puentes con aliadas, con, hay gente joven que está haciendo cosas muy interesantes que hay que, que, hay que darle su espacio. ¿no? Es decir, esta mañana estábamos viendo cómo, cómo, cómo ella planteaba nuevos escenarios, tenemos que generar espacios eh, eh, en los que cada cual eh, aporte lo que pueda aportar, pero ojo. Es decir, hay que estudiar. Mala noticia, eso me la dio la Ana de Miguel hace unos años. Para saber de igualdad hay que estudiar, y entonces el profesorado tendrá que estudiar para a partir de ahí encontrar aquellos materiales que le son estratégicos y que pueden ayudar a que el alumnado entienda con un, con, con un pispás algunas cosas. Pero es que mmm, hay, tenemos que hacer un trabajo y ese es nuestro desde las políticas de igualdad, desde tal, o sea, a ver, cuando yo estoy hablando de feminismo, estoy hablando de una posición de activista, pero si no desde la administración me da lo mismo, muchas de vosotras y vosotros estáis trabajando en la administración. Yo no os exijo que seáis feministas activistas, pero por supuesto, según la ley tenéis que aplicar las políticas de igualdad y eso de buscar los materiales y tal tiene que ver con políticas de igualdad, con cumplimiento de la ley. Pero nadie se ha ocupado un poco de todo esto. No sé si te he respondido, pero es que creo que tenemos que hacer un trabajo previo quienes estamos en la comunicación, en la educación y tal, porque tenemos materiales muy faltos de actualización. Y hay materiales que pueden servir, pero no todos. Entonces tú tienes que saber qué eliges para lanzar qué mensaje y qué cosas trabajar en el aula. Materiales los hay. Falta la hoja de ruta. No sé. Seguimos aquello en la red eh, y nada, gracias por estar aquí y por yo he aprendido mucho en esta jornada y a seguir aprendiendo todas y buscando soluciones y todos. Gracias.